Distintas oportunidades, o sea, existió un convenio que se firmó en el 2001, luego se ratificó en el gobierno, cuando fue gobernador Jaque, en el 2011. Atiende a distintos niños que llegan por diferentes derivaciones en dos centros, con controles que se hacen a través del NOTI. Nosotros en nuestro ministerio tenemos el convenio que se firma, se celebra y se ratifica por normas legales de acuerdo a la ley de ministerio, por decreto como corresponde, y mensualmente tenemos una auditoría tanto médica como contable sobre cada una de las prestaciones que se realizan, con todos los controles que existen, por supuesto, previo al pago de una factura. ¿Cuánto dinero significa esto para la provincia? Más o menos, como las prestaciones pueden variar, más o menos te podría decir que está alrededor de 350 mil pesos mensuales, más o menos. Ministra, ¿cuál es su opinión respecto a los dichos de Abel Albino? Bueno, ahí escuchábamos... Para Canal 7. De nuevo. Sí, Estamos en vivo para Canal 7. Estamos en vivo, perdón. En realidad creí que estábamos en la misma nota. Como tal te dije, creo que hay que ser muy cuidadoso y no anteponer posturas personales frente a temas que son de salud pública. Ya todas las entidades se han pronunciado en menos de 24 horas. Creo que la población también se ha informado respecto a este tema. Yo creo que el doctor Albino debería retractarse de estas declaraciones para no poner en dudas tanto trabajo que se ha realizado con respecto a la ley de salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son los programas que tiene Mendoza en cuanto a salud reproductiva hablando? En realidad, en el programa de salud sexual y reproductiva que abordamos en las distintas regiones, en los distintos estamentos, en cada centro de salud, nosotros abordamos desde educación, o sea, estamos trabajando ahora en la articulación con lo que sería el programa de adolescencia, con lo que es DOIT, con lo que es escuela, con la capacitación que hacemos y abordamos a los diferentes profesionales en lo que significan los métodos anticonceptivos y, por supuesto, el preservativo es un medio sumamente necesario también para, como venimos, lo ha dicho hasta las organizaciones hace más de 14 años, con respecto a las enfermedades transmisibles. Por lo tanto, creo que tenemos que ser cuidadosos y te vuelvo a repetir, me parece que debería retractarse de estas declaraciones. ¿Desde el gobierno provincial van a emitir algún tipo de comunicado al respecto? No, no creo que sea necesario, de ninguna manera. Él ha ido con la libertad al Congreso, al Senado, como han ido diferentes profesionales, y será responsable de sus dichos. El gobierno provincial tiene buena relación con CONIN, incluso aportan también para el programa, ¿verdad? En realidad no se trata de buena o mala relación, sino que se trata de un convenio que data del año 2001, en el 2011 fue ratificado, es un convenio a través del cual llega a los diferentes centros, en nuestro caso son dos centros, con por supuesto una revisión previa de cuáles son las derivaciones que se pueden realizar para los diversos tratamientos, y luego lo que hacemos es una profunda auditoría, tanto médica como administrativa, previa al pago mensual de la factura, que depende de la cápita que tenemos o del valor, digamos, de cada prestación. ¿Y corre riesgo este convenio después de esto? No, yo creo que no tenemos que mezclar. O sea, una cosa es la asistencia que damos a nuestros niños en la provincia y otra cosa es la postura personal o lo que él pueda haber dicho con respecto al aborto legal. Así es que no. ¿Se ha comunicado usted con Abel Albino? No, no, no me he comunicado, no me he llamado ni yo le he llamado. Me parece que no hay que seguir profundizando este tipo de diferencias porque creo que no son buenas para la sociedad mendocina ni para el país. Como titular de la cartera de salud, ¿usted recomienda el uso del preservativo? Por supuesto que sí. Para evitar enfermedades, por supuesto. Por supuesto, lo recomiendo. Por supuesto, lo recomiendo a través del programa de salud sexual y reproductiva, de todo el trabajo que se viene realizando, y no solamente yo como ministra de la cartera de Mendoza, sino que lo hacen a nivel nacional y todas las provincias, que en realidad no nos detenemos un minuto en lo que es la prevención. Y esto forma parte de la prevención. Muchas gracias, ministra. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ministra Elizabeth Grecitelli, entonces, con después de los dichos de Abel Albino y todas las repercusiones que ha tenido esto a nivel nacional. En Mendoza, como ustedes ven, desde el Ministerio de Salud se pide que se retracte en sus dichos. Esas son las palabras que acaba de emitir Elizabeth Grecitelli.